Esta es la obra de toma, está atrás de, de las motobombas. Sí. Después vienen los equipos de bombeo, que son los que le dan energía al, al agua. Y pasa por acá, acá hay un múltiple que va a agarrar las caños de las 10 motobombas y electrobombas. Y después ya está colocado en los 13 kilómetros y medio. Y hoy ya está virtiendo, en este momento está virtiendo en el río Santa Lucía. 2.000 metros cúbicos por hora. Eso es lo que está virtiendo hoy. Esa cantidad se va a mantener al menos hasta el 15 cuando vengan las válvulas. Nosotros podemos ir incrementándola en la medida que tengamos las electrobombas. O sea, las electrobombas no dependen de esa válvula que sí requieren las motobombas. Exacto. Okay. Con las motobombas podemos trabajar hasta con 2 sin esa válvula. Van a llegar 2 válvulas al principio y después llegan las otras. Okay. ¿Esto puede cambiar bastante lo que serían los niveles de sodio y cloruro del agua? Esto es un reservorio de agua dulce. Claro, pero digamos, y esto, los 200 metros cúbicos, 200.000 metros cúbicos por día que podemos bombear, equivalen a un tercio de lo que consume la represa de aguas corrientes. O sea, acá podemos darle agua bruta un tercio de lo que potabiliza la usina de aguas corrientes. Eso, digamos, ¿cuándo es que estaría operativo, digamos, estaría todo ese flujo, digamos, esos 200.000 metros cúbicos por día? ¿En qué fecha? Y en el entorno del 20. Según las necesidades que tenga el sistema metropolitano de agua bruta, se van a poner más turnos o menos turnos, se van a prender algunas, se van a apagar otras, y eso lo va a ir dando. No lo sabemos porque va a depender del clima. Yo de acá tomo y bombeo aguas arriba de aguas corrientes. Uh-huh. ¿Cuánto bombeo? Bueno, ahí es el equilibrio que hay que hacer todos los días con la salinidad que yo tenga acá, con lo que precise de arriba. Eso es una cuenta que hay que hacer todos los días y a veces más de una vez al día. Uh-huh. En el momento que yo empiezo a obtener poca agua acá o problemas de salinidad, preciso recargar. ¿Cuándo recargo? Cuando viene la ola de abajo, que viene dos veces al día.